¡Chucha, amigos! Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a la nueva sección de mi canal llamada Mijolandia. Bueno, básicamente en Mijolandia vamos a seguir contando historias, pero esta vez con una versión extendida de mis anécdotas, porque me quedé sin ideas. Bueno, hoy vamos a inaugurar esta nueva sección con una anécdota que me pasó recién. Hoy les voy a contar la vez que me colé a un matrimonio y terminé siendo amigo de los novios. Chucha, verán, en mi universidad estamos grabando un documental o algo así. Como yo soy de Ecuador, existe la cultura indígena. Entonces fuimos a grabar un matrimonio de esta cultura. Y no nos invitaron, o sea, un señor que fue dijo: ah, sí, se van a casar unos señores, así que pueden venir nomás. Y nosotros, bueno, y nosotros fuimos, pero exclusivamente a grabar el documental. En esto hicieron una ceremonia que estuvo del puta. Esto más o menos se acabó a las 3 de la tarde. Entonces, después de eso, ya seguía la comida y posteriormente el baile, la chupiza. ¡Pulita, pulita! ¡Baila, baila, baila! Nosotros estábamos ahí así, literal, estábamos sentados así al final de toda la gente, estábamos así. Y un amigo decía: no, loco, yo creo que mejor me voy, porque ya mismo nos ven y nos han de mandar sacando, ñaño. Y yo: tranquilo, mijo, tranquilo, a ver, relájate un poquito, que sí nos van a dar de comer. Fresquéate un poquito. Y si nos mandan sacando y no nos dan nada, nos vamos a comer algo afuera y no pasa nada. En eso vino un señor y nos dice: ¿qué hacen ahí ustedes parados en el sol? Vengan, vengan, tomen asiento acá. Había full gente, habían unas 800 personas y ya estaban sentadas en las mesas. Y nosotros pasamos así por la mitad. Pasamos así y nos sentamos en unas sillas. Y aún no terminaban de repartir a los invitados. Y bien, de nomás a nosotros con nuestro platito de sopa. ¡Tome mi llave! ¡Puta, qué rico, eh! ¡Puta, qué rica que estaba! ¡Estaba buenísima! Después de que terminamos de comer, mis amigas dicen: ya vamos nomás, ya mucho abuso, ya a comenzar la fiesta, entonces vamos. Y yo me quedo viendo con un amigo y así. Y solo con la mirada nos dijimos: mijo, yo sí me quiero quedar. Ya nos estábamos levantando porque nos íbamos a ir con ellas. Y nosotros estábamos así. ¡Cuando vemos nomás que entra la orquesta! Y nosotros... ¡prendió esta mierda! Baile con orquesta, de aquí no me saca nadie. Algunas personas seguían comiendo, pero el señor de la orquesta ya dijo: sí, 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 que siga la fiesta. ¿Cómo están los invitados de aquí que le quieren al novio y a la novia? Vamos a comenzar. Empezaron con una canción que es una bestia. Amor, amor, tú eres mi único amor. Esa canción yo sé escuchar mientras voy a la U así mimido en el bus. Amor, amor. Entonces yo dije: puta, de aquí no me saca nadie. Nos levantamos al baño y cuando nosotros regresamos nos quedamos parados ahí en una esquinita porque estaban regalando unos shots. Entonces nosotros decíamos: ¿le pedimos o no le pedimos? Es que nos daba vergüenza. En eso regresamos a ver y el señor que nos había dicho: vengan, vengan al matrimonio, nos hace así: una botella de whisky para nosotros. Y nos entregó la botella y nos dijo: vayan, vayan a repartir. Y mijo, si ustedes alguna vez se colan a una de esas fiestas, no repartan. A menos de que ustedes quieran hacerse, pero no repartan el trago. Porque nosotros ahí nos dimos cuenta de que si tú vas a repartir y le dices: sírvase, tito, así, le sirves, puta, los demás no sé de dónde chucha sacan otra botella y te dicen: salud. Vos repartes una cerveza, pero regresas tomado dos. Y nosotros estábamos repartiendo ese whisky, o sea, ya se imaginarán cómo estábamos. Ayer te vine a buscar, pero ya no te encontré, vida mía. Pasaron unos 10 minutos y nosotros nos fuimos a sentar cuando nos dimos cuenta que a todos los invitados les habían dado una jaba de bielas, o sea, una jaba de cerveza para cada uno. Cosa que nosotros regresábamos a ver: ¡hijo de puta, cuánta cerveza! Aquí está la foto de mi amigo que estaba con el whisky con la cerveza. Y nosotros, ya se forzó y ya de aquí nadie nos saca. De aquí no me saca ni mi mamá ni la policía, dije yo. Y empezamos a conocer gente y la gente súper amable. La gente indígena es un amor, hijo de perra. O sea, qué linda gente. O sea, se acercaban, nos colaban. O sea, sabían que nosotros éramos colados, pero nos trataban lindo, nos trataban bonito. Después de eso ya se nos fue la vergüenza y vino un señor a cantar y nosotros éramos fans. Y ahí estábamos ahí bailando solitos así. Chivirito,
Y ahí el señor se nos acerca y nos dice: buenas están las guambras, ¿no? ¡Buen taco! Así que cuando ustedes vean una chica guapa, deben decir: ese buen taco. Yo cuando estoy en una fiesta chucha siempre voy al baño. Yo no sé qué chuchas le pasa a mi vejiga, pero cada 5 minutos tengo que ir a vaciar el tanquero. Entonces comenzó a llover y yo me fui al baño y le dije a mi amigo que me espere. Y como habíamos ido a grabar el documental, yo dejé encargando la cámara en un cuartito en donde había unos muebles y estaban guardando los regalos. Entonces resulta que yo me fui a ver la cámara y como ya estaba un poco malito, me quedé dormido en ese cuarto. Mi amigo me dice que me estuvo buscando por una hora y que no me encontraba, así que se fue. Y nosotros estábamos en la mierda, estábamos lejísimos de nuestras casas. Él se fue a las 9 de la noche. Yo me desperté como tipo 10 y media y yo me despierto así. Ya estaba un poco mejor cuando le veo al novio sentado al frente mío, al novio así. Pero la cosa es que el novio no estaba ebrio, el novio no estaba borracho. Se estaba haciendo porque la tradición indígena es hacer fiesta de 3 días. O sea, ya había habido una fiesta y él ya estaba harto de tomar. Entonces él estaba así haciéndose el borracho y le venía a buscar. Y yo ahí sentado decía: no, déjenle nomás, que le pase, esperemos un poquito, después ya le pueden llevar. Y de ahí después se fueron las personas y ahí el novio se despierta. Y el novio resulta que era de Puerto Rico. Entonces me dice: mira, cabrón, tú sabes que aquí hay mucho trago. Yo ya estoy alto, mamabicho. Yo ya estoy alto de estar tomando. Pero gracias a ti por decirle que me dejen en paz un ratito. Y yo: sí, es que descanses, es que si así le entiendo, es que tomar es grave, es una profesión muy difícil. Oye, pero a ti yo no te veo tomando. A ver, préstame una cerveza de ahí. Sírvete. Y empezamos ahí a estar conversando. No es que yo ya vivo 15 años en Puerto Rico. Y una de esas estaba sentado, me agarra y me abraza y me dice: ¿quiere un consejo? No te case. Y yo: hijo de puta, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo que no me case? Pero el señor se acaba de casar hoy. No, pero es que yo no te estoy diciendo que tú no te cases si tú amas a alguien. Lo que te digo es que tú no te cases en un matrimonio indígena, porque te meten trago hasta por el culo. Me estaba diciendo que él ya estaba harto, pero harto de tomar tanto, porque ya era el segundo día en el que se estaba metiendo trago como imbécil. Entonces me decía que no me case así, o sea, como que en una boda indígena, porque no voy a resistir. Él me vio que soy un ser débil. Y después ya le llevaron al novio y decía: no, es que como el novio va a estar aquí sentado, vamos a seguir bailando a la fiesta. Y después me dice: no, pero que yo voy a tomar y voy a bailar con mi pana. Y terminé en el centro de la fiesta bailando con el novio y con la novia. Aquí les dejo un video. Literal, me hice amigo del novio y de la novia en una fiesta que yo me colé. Pero hijo de puta, qué buena fiesta. No me di cuenta qué chuchas pasó, pero cuando yo vi la hora, ya eran las 3 de la mañana y ya se estaba yendo todo el mundo. O sea, habían como que 3 borrachos ahí botados. La orquesta ya estaba llevándose sus instrumentos, estaban llevando los equipos, los novios ya ni estaban. Y yo estaba así, sentado, abrazado a un perro. Ese verga es mi ídolo, a la verga. Y aquí viene un dato pequeñito, así pequeñito, que me olvidé de contarles. La fiesta era un domingo y regresé el lunes a las 3 de la mañana y yo tenía clases a las 8. Y para ir a la universidad me tengo que levantar a las 5. Y así tuve que ir a clases. Y así fue la vez en la que me colé a una fiesta y me hice amigo de los novios. Y bueno, espero que les haya gustado este primer episodio de Mijolandia. La verdad es que me divertí contando la historia, porque según yo es una muy buena historia. Y si quieren que les siga contando más historias así como que largas, porque yo en mis shorts cuento historias chiquitas así de 30 segundos, de un minuto, pero aquí ya les cuento con detalles. Y si quieren, por ejemplo, alguna historia de algún short, pero con todos los detalles, lo pueden comentar aquí abajo. No olviden dejar su me gusta y suscribirse. También me pueden seguir en Twitch y en Instagram. Todos los links van a estar aquí abajo en la descripción. Y bueno, sin nada más que decir, gracias por ver este video y adiós.